Bien, gracias por el pase, compañeros. En estos momentos nos encontramos en el frontis de la Escuela de Suboficiales de Chimbote, precisamente para hablar con un grupo de postulantes quienes tienen que hacer una seria cuestionamiento, por no decir acusación, a este proceso que prácticamente los ha excluido. Vamos a escuchar, por obvias razones voy a explicar, no vamos a mostrar sus rostros porque temen ellos de que se tome alguna represalia, por si ellos buscan ser parte del cuerpo de la gloriosa Policía Nacional. Pero vamos a escuchar a uno de ellos. Cuéntanos un poco, ¿tú has participado de este proceso, en este examen para ingresar a la Escuela de Suboficiales? Sí, he participado en todos los procesos y en el último sin ninguna justificación me han eliminado. ¿Tú has pasado con nota aprobatoria todo el proceso con excepción de una? ¿Cuál no has aprobado supuestamente? Supuestamente no he aprobado el examen del polígrafo y me han puesto como inapto, pero en sí no me han dicho por qué, en qué estoy fallando. Y todos los exámenes anteriores yo los he aprobado. O sea, el examen físico, de conocimiento, toxicológico, los has aprobado con Sí, nota aprobatoria. estoy todo con nota aprobatoria, mayor de 11. Ahora, en este examen del bolígrafo, ¿qué cosas que le preguntaban a los postulantes? Mayormente de delincuencia o de drogas. Preguntas Drogas como cuáles, por ejemplo. como has consumido droga, algún tipo de drogas, conoces personas, Ajá. cosas así. Y tú particularmente, digamos, no tienes relación, amistad, nunca has estado vinculado a la delincuencia. No, no, nunca, nunca, No nunca estoy tienes vinculado a ninguna antecedentes penales ni antecedentes policiales. penales, judiciales ni penales. Sin embargo, el resultado del bolígrafo diría todo lo contrario, ¿no? Exacto. Me está contradiciendo prácticamente todo, todo. Ahora, este hecho prácticamente te ha excluido del proceso para el cual tú te has esforzado, te has dedicado a estudiar, a prepararte precisamente para ser parte de la policía. Sí, prácticamente todo el esfuerzo se ha ido al agua prácticamente, ¿no? Por un momento pensamos que esto iba a ser para bien el polígrafo, porque la policía se caracteriza por ser honesta y todo, se supone, pero ha sido, literalmente es una trafa lo que ha pasado después de tanto tiempo. Desde enero venimos postulando, son 6 meses, y para que en una prueba que no, como le digo, no No se tiene justa la verdad. exacto, es algo que duele mucho, la verdad duele mucho. Y o sea, nosotros, como decimos, nos hubiéramos aceptado que nos eliminen conocimiento para prepararnos nuevamente, o en psicométrico, o en físico, o en médico, si tenemos algo, pero nos eliminan en una prueba de que nosotros somos conscientes que hemos dicho la verdad y nos pueden investigar. Es algo frustrante, la verdad, nos frustramos. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Esta es la información que tenemos para ustedes, compañeros, desde la Escuela de Suboficiales de Chimbote. Vamos a tratar de acercarnos un poco más aquí a la instancia, precisamente para ponchar un poco lo que es esta dependencia policial ubicada en la urbanización Bellamar. Con ustedes regresamos, compañeros.